Resumen de noticias CNC Chilecito. COVID-19, se detectaron 2 nuevos casos, en total hay 23 casos activos, 10 pacientes recuperados y 33 casos acumulados. Chilecito será capital alternativa de la nación. Fue por aval del Senado, según el proyecto que busca la descentralización gubernamental para que en cada provincia haya una capital. Continúa la campaña para que Luca pueda ver. Se trata del pequeño de 3 años que necesita realizar un tratamiento con un costo de $50.000. El trámite de jubilaciones puede realizarse en ANSES de Chilecito. Se trabajará según turnos previos. Famatina, un caso positivo y 25 familias aisladas, según informa el COE del departamento vecino. Este fue el resumen de noticias CNC Chilecito.